puntillas Mickey Roo. Hoy vamos a hacer una puntilla más de una sola vuelta. Y esta la tengo aplicada aquí en esta servilleta. Es una canasta. También mis bordados los tengo en mi primer canal para todas aquellas amigas y amigos que les llegue a agradar, así como los estoy enseñando. Todos estos bordados los tengo en mi primer canal, bordados a mano con Mickey Roo. Y en este día pues vamos a hacer esta puntilla que tengo aplicada en esta servilleta. Es de una sola vuelta, como lo pueden observar. Y pues vamos a comenzar. Vamos a quitar nuestra servilleta y vamos a empezar. En nuestro pedazo de encaje, perdón, de telita, en este caso es cuadrille, vamos a hacer nuestra puntilla. Yo voy a utilizar un tono color verde y vamos a comenzar fijando en nuestro pedazo de tela. Bien, una vez que hayamos fijado nuestro hilo, vamos a irnos recorriendo tres cadenitas y vamos a ir realizando un macizo en nuestra tela. Esa va a ser la base para comenzar nuestra puntilla. Entonces nos vamos a ir recorriendo tres cadenas y medio punto. Una, dos, tres cadenas, me recorro y medio punto. Esta va a ser nuestra base, vamos a terminarla al contorno de nuestra, de lo que va a ser nuestra muestra. Así nos va a ir quedando todo lo que es nuestro contorno. Hemos terminado nuestra base, así nos va a quedar en nuestra pequeña muestra. Por lógica que cuando terminemos vamos a cerrar en este punto donde empezamos. Entonces vamos a comenzar a trabajar nuestra puntilla en este primer espacio. Bien, entonces aquí vamos a fijar nuestro hilo y una vez fijado vamos a comenzar nuestra puntilla. Subimos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas, lazamos. En este mismo espacio vamos a hacer un macizo. Y aquí ya me salió una especie de un pequeño triángulo. Así. Bien, ahora vamos a trabajar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas. Vámonos aquí abajo. Ahorita cortamos este sobrante. Contamos este primer espacio, segundo espacio y tercer espacio. Vamos a trabajar en este tercer espacio. Por lo tanto, vamos a fijar nuestras 13 cadenas. Vamos a dar vuelta para regresarnos. Y vamos a cortar este. Bien, aquí ya corté el sobrante, así me va a quedar mis 13 cadenas fijadas. Aquí ya dimos vuelta. Bien, ahora vamos a trabajar medios puntos dobles. Vamos a lazar, pasamos por debajo de nuestras cadenas, jalamos completamente nuestro hilo. Ahí está el primero. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 medios puntos dobles. Nos quedaron aquí, cobraron nuestras 3 cadenas que nos deben de sobrar. Bien, este es el primero. Vamos nuevamente a dar vuelta y vamos a hacer nuevamente nuestras 13 cadenas. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas y los vuelvo a fijar en ese mismo espacio donde fijé las primeras. Damos vuelta y volvemos a subir sobre nuestras cadenas con medios puntos dobles.
Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos. Aquí yo ya tengo dos líneas de medios puntos dobles. Así voy a trabajar 8 líneas con medios puntos dobles. De la misma forma, vamos a dar vuelta y volvemos a hacer 13 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas. Las vuelvo a fijar en este mismo espacio. Vamos a dar vuelta y vamos a subir nuevamente con medios puntos dobles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos dobles. Vamos a dar vuelta. Aquí yo ya tengo 3 líneas con medios puntos dobles. Voy a trabajar 5 líneas más. En total me van a salir un grupo de 8 líneas, así como las estamos trabajando. Vamos a terminarla. Vamos con la número 4. Volvemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cadenas, y las cuales vamos a volver a fijar en mi espacio que tengo aquí. Vuelvo a subir nuevamente con mis medios puntos dobles y sigo trabajando estas líneas de medios puntos para terminar esta vuelta. 6, 7, 8 y 9. Bien, aquí yo ya terminé, vamos a darle vuelta. Terminé las ocho líneas que necesito, así me van a quedar. Bien, ahora vamos a lazar. Voy a contar aquí en mi base un espacio, dos espacios, y en este tercer espacio vamos a hacer un macizo, tres cadenas, lazo y vuelvo a hacer un macizo aquí mismo. Ahí está, así me va a quedar. Bien, vamos a regresarnos. De aquí nos vamos a dar vuelta. Lazamos y primeramente, antes de lazar, vamos a hacer una y dos cadenas. Ahora sí, lazamos y en este primer espacio vamos a trabajar un macizo y hacemos un segundo macizo. Así me va a ir quedando. Vamos a recorrernos con tres cadenas. Una, dos y tres. Vuelvo a lazar. En este mismo espacio yo voy a trabajar dos macizos más. Uno y dos. Vamos a recorrernos con tres cadenas. Una, dos y tres. Lazamos. Dejo pasar dos líneas. Una y dos líneas. En este siguiente espacio vuelvo a trabajar nuevamente dos macizos. Uno y dos. Me recorro nuevamente con tres cadenas. Lazamos y en este espacio vamos a trabajar nuevamente dos macizos. Vamos a recorrernos nuevamente con tres cadenas. Una, dos y tres. Dejo pasar nuevamente una y dos líneas y vuelvo a trabajar lo mismo. Un macizo, dos macizos, me recorro una, dos
tres cadenas, nuevamente dos macizos más, 1 y 2, tres cadenas, 1, 2, 3, lazamos, 1 y 2 espacios, vamos a volver a trabajar, dos macizos, tres cadenas y nuevamente dos macizos más, 1 y 2. Muy bien, bajamos con nuestras dos cadenas como en principio subimos, 1, 2 cadenas y fijo en este pequeño triangulito con medio punto. Así me va a quedar esta vuelta. Esta va a ser la segunda vuelta. Así me queda. Bien, entonces de aquí nos vamos a regresar. Damos vuelta. Bien, contamos 1, 2 cadenitas. Lazamos en este primer espacio. Vamos a trabajar un grupo de... ¿No es cierto? Es un macizo. Tres cadenas, medio punto. Nuevamente un segundo macizo en este espacio. Tres cadenas, medio punto. Macizo número 3. Tres cadenas, medio punto. Macizo 4. Tres cadenas, medio punto. Macizo número 5, tres cadenas, medio punto. Y bajamos con 1, 2, 3 cadenas. Fijamos en medio, donde tengo estas tres cadenitas. Ahí fijamos nuestras tres cadenas. Así me voy a ir trabajando en cada uno de los motivos de abajo. Nuevamente subo 1, 2, 3 cadenas. Y nuevamente comienzo en este espacio. Nuestros 5 macizos, llevamos el primero, 3 cadenas y medio punto, llevamos el segundo, 3 cadenitas y medio punto, el tercero, tercer macizo, mis 3 cadenas y nuevamente medio punto. Macizo número 4, 3 cadenitas y medio punto. Macizo número 5, 3 cadenas y medio punto. Aquí ya tenemos nuevamente nuestros 5 macizos. Nos bajamos con nuestras 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. En medio de las 3 cadenitas de acá abajo vamos a fijar con medio punto. Así nos va a ir quedando en cada uno de los pequeños motivos que tenemos en la parte de acá arriba. Nos faltan 2, vamos a terminarlos de la misma forma. Bien, aquí ya terminamos nuestro último grupo de 5 macizos. Así nos van a quedar en la parte de arriba. Ahora, yo me voy a recorrer con 1, 2, 3 cadenas. Vamos a enlazar. Contamos aquí en la parte de abajo donde tengo estos 2 macizos. Cuento 1, 2 y 3. En este tercer espacio vuelvo a hacer un macizo. 3 cadenas y aquí mismo un macizo más. Y con esto yo ya terminé mi primer motivo de la muestra de esta puntilla. Así me va a quedar. Vamos a hacer otra más, otra puntilla, perdón, otro motivo más y los que nos falten para terminar toda nuestra muestra. Para ello, nuevamente, vamos a hacer lo siguiente. En esta parte de aquí donde nos quedamos, este pequeño triángulo, es el empiezo donde comenzamos aquí, este.
Entonces ahorita nos vamos a recorrer nuevamente nuestras tres espacios para comenzar las 8 hileras de medios puntos dobles. Bien, entonces vamos a hacerlo. Bien, entonces volvemos nuevamente a trabajar nuestros 13 cadenas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Aquí tenemos las primeras 13 cadenas. Contamos aquí abajo. Aquí tenemos nuestro triángulo. Este ya no lo contamos, contamos 1, 2 y 3. Este tercer espacio y quedó exactamente en lo que es la punta de nuestra muestra. Aquí ya lo fijamos, vamos a regresarnos, vamos a hacer nuestros medios puntos dobles. Comenzamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 medios puntos dobles. Aquí ya tengo mi primer hilera. De aquí en adelante yo voy a seguir todos los pasos que realizamos en este primer motivo para terminar todos los motivos que me salgan en esta muestra. Bien, entonces vamos a continuar. Realizamos nuevamente nuestras 13 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Fijamos con medio punto. Damos vuelta y subimos con medios puntos dobles. Bien, hemos terminado nuestra muestra. Así nos queda, vean qué bonita se ve, la muestra de nuestra puntilla, la misma que tenemos aplicada en la servilleta, vean. Aquí yo lo tengo con un amarillo combinado y en la muestra lo realizamos en un color verde, un verde clarito. Se ve muy diferente a la como la tengo aquí en la servilleta. Este tono matizado la realza muy bonito. Eso ya va a depender de cada una de nosotras, el tono que quieramos aplicar en nuestras servilletas, nuestros manteles, en las servilletas grandes. A veces los aplicamos también en los cojines, lo que son las fundas de las almohadas, podemos aplicarla también ahí, dependiendo de cómo queramos nosotros adornar lo que estamos realizando. Bien, mis amigas, esperando les guste, les agrade. Como siempre, regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima. Muchísimas gracias por su atención.